I'll never know. I just devour and keep on munching and crunching. You know the gumballs keep coming, and so the loot keeps on dropping. You know we never be stopping, so just enjoy. Bre, se ha unido alguien, no sabes quién, pero vamos, aquí está. Chavales, me estoy poniendo los horarios en mi canal de Twitch, pero vale. Pero veo que necesito el ordenador, ¿eh? Es que el problema es que me da una pereza coger el ordenador, chavales. No lo podéis ni imaginar, tío. Porque yo el ordenador no lo tengo actualmente a mano. Yo el ordenador lo tengo en las profundidades, ¿sabes? Y tipo, me da pereza. Pero vamos, que es normal, la verdad. Veamos, chicos. Ya voy a conseguir el ordenador. Que con un poquito de esfuerzo que he hecho, ¿eh? A ver, ya tengo mi ordenador para mí. Voy a echar un vistazo a lo del horario, ¿vale? Ay, podría poner una misión pública y que me vayan haciendo carry, la verdad. Lo que pasa es que las misiones públicas creo que te expulsan y las privadas no, entonces. Lo que voy a hacer mejor es poner una privada de pavos. Que es justo esta. No, esta no es. Hay una misión. Esta. Ah, tío, qué mierda, pero pradera vergosa. Esta no me interesa nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Suburbio, esta me interesa, por ejemplo. Pues la vamos a hacer. Vamos, por ejemplo, privado, ¿no? También creo que estoy con el ordenador, vaya. También en Epic Games. A ver los nuevos juegos que han salido, porque ahora por Navidad suelen regalar cositas. Ya no están saliendo juegos gratis, ¿eh? Está volviendo gay esto.
Oh, esto he quitado, muy bien. Vale. Se ha unido mi amigo y se ha pirado, chavales. En plan, what the fuck, man. Hola, Pete. ¿Qué te cuenta? ¿Algo inusual? ¿Alguna historia que tengas por ahí o lo que sea? Mira, chavales, mi casa está convulsionando. Opiniones. Escucha, escucha lo que dice. Nadie quiere gato. Regalo gato, gente. ¿Alguien quiere? ¿habéis escuchado eso? No quieren ni los perros, más los gatos. Como diciendo que hay favoritismo en perros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué pasa? Hola, Samu. ¿Cuánto tiempo, colega? Estoy actualizando, Fortnite. ¿Qué pasó, Samu? Estoy actualizando el Fortnite. No te preocupes. Ya que está unido me puedo quedar más tarde. Tu hora para irte, Tiana, sin algo... Sí, es Fortnite, chavales, pero es Fortnite en plan una puta mierda. Yo lo que voy a hacer es configurar el Twitch con el ordenador. No sé qué me estás diciendo porque yo no entiendo ya ese idioma, ¿eh? Eso ya está en árabe mínimo. ¿Te lo leo, Samu? A ver si te entiendes lo que dice. A ver, a ver. Te lo voy a leer, pero parte, ¿eh? Que lo voy a mirar desde el móvil. Porque la Play 5 es una mierda. Y no da para mucho. A ver. Sí, a tres personas. Parece que cuando pongo que hablo con gente se unen más. Y ahora que me van a ver jugando al Fortnite se van a quedar ya de gordo. Mira. Me ha dicho Giannini capaz a 15 y le millor. ¿Qué dices, Samu? Qué puñetazo en el mentón. Sí. Además que sí, ¿eh? Yo me he quedado putamente atascado, me cago ya. Y yo, 5 personas en el directo. Bro, ¿qué está pasando? ¿Por qué se mete tanta gente? Y todos me dicen, es Fortnite, es Fortnite. Que sí, coño, chavales, que estoy jugando a Fortnite. Madre mía, ¿eh, yo? Bueno, Fortnite, bueno, bueno, bueno. Salva el mundo este de mierda, ¿sabes? Pero que ahora voy a jugar a Battle Royale competitivo, en dúo, ¿sabéis? ¿Qué pasa? Que estoy viendo si saco pavo o no saco pavo de aquí. Si yo vaya mierda de salvar el mundo, tío, no... No me salen balancines, no me salen nada, tío. Vaya mierda, bro. A chuparla. Ya podemos jugar, Samu. A ver, voy a hacer un momento de tunear mi cuenta de Twitch. Ya del ordenador y jugamos, ¿vale? Pero ve invitándome. Vaya basura, tío. Vale, pero que me quedan 10 minutos para actualizarme. No te preocupes, no te preocupes. No pasa nada. Te espero. A ver, esto. Vamos a dejarlo ahí. Vale. A ver cómo hago, tío. Recompensa de espectador. Draw. Si pudiera poner draw, chaval, sería la hostia. Que hay muchos juegos que no puedo... ¡Hostia! ¿De verdad ya es live? Desde el martes 19 de diciembre, ¿vale? Tengo que poner a instalar el juego para mañana. No hacer directo de ese juego. Porque han metido lo nuevo. Y entonces habrá gente que se venga a verme. Ni tan mal, ¿eh? Mañana directito de Dying Light. Es que los horarios para ponerlos no comprendo bien cómo se ponen. Alertas, ¿no? A ver, me voy a ver un vídeo ya y yo a chuparla. Si pudiera mostrar ahora mismo mi pantalla del ordenador, lo haría, pero es que no me deja. Veamos. Y yo ahora vengo, tardo 3 minutos. Vale.
Vamos a ver, chavales. Extensión en Twitch. Aquí, esto es lo que quería, las extensiones. Me meten anuncios, ¿cómo no? ¿Cuántos estamos ahora mismo en el directo? Uno, tío, pero... ¡Qué pelado! No me han visto jugando y se han ido, tío. Soy unos grillacos, tío. Pero este vídeo, ¿cuántos años tiene ya? Es que cabrón, si me pone un puto vídeo de hace 4 años, madre mía. Pero vamos, que sí, que ya me ha quedado claro que en extensiones. Vale. Se me ha ocurrido algo mejor. Porque esto es ya para poner los días que voy a hacer stream también. Entonces yo no sé qué días voy a hacer stream. Lo que voy a poner más bien la hora a las que hago stream. Y tardo menos y me sale más rentable. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... ¿Vale? Buah. Qué pereza. Aquí. Vale, por ejemplo. Listo, ya tengo los horarios.
es que pago Visa, mis niños. Pago bastante. Venga, a chuparla. Vámonos que nos vamos. Clasificatoria debería en parte poner. Qué frío, pero como, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? Voy a mirar si tengo el Dial Live. No lo tengo. Pues nada, Fernando Alonso se va con su puto muerto. Este juego no vale ni para tirar a chino al suelo. Ahora nos vamos al bueno, que sería poner este. Y nos vamos empapando ya de la nueva actualización. ¿Qué han tardado en poner la puta actualización del puto Dial Live? Me voy a cagar en sus muertos, vamos. Al final he cambiado de idea, gente. Voy a mirar lo de los drops porque aquí creo que se me va a ir un buen rato. Sí, instalamos toda la mierda, exactamente. Ay. 917. Sus muertos, ¿vale? Pagamos la visa aquí. Pim pam pum, toma la casita. Pues quédate ahí esos 3 minutos bien, porque esos minutos te van a servir. Ya que estoy toqueteando el canal de una manera. Bueno, bueno. Recompensa, drop. A ver, ¿qué juego hay? Yo quiero activar los drops, pero de juegos que puedo jugar. Cyberpunk, por ejemplo. Vale. Sobre este drop, recompensa para tu comunidad. Esta campaña se ha cerrado. Vale, pues como esta campaña se ha cerrado, no puedo hacerla. Vamos a buscar otro. Fortnite no tiene, que yo sepa. ¿Y si la campaña se ha cerrado porque me la sigue dejando ahí? Es como what the fuck, ¿no? No tiene sentido. El Rush, ¿no? El único que está es el Dial Live. O por lo menos a mí me ha salido el Dial Live. Aquí está. Bueno, encima me lo pone en inglés para que le chupe más la pija. Igualmente voy a intentar entender lo que dice. Que celebramos el invierno. Las transmisiones para ganar recompensas cada minuto cuenta, vale. Lo que debes hacer tú, asegúrate de que el botón activado de arriba esté. Juega Dial Live streameando en directo y comprueba que la categoría del stream está configurada para que más en el resto de stream. Dirígete a un canal en directo participante. O sea, eso es lo que tengo que hacer yo ahora, la comunidad. Y sigue el stream durante 2 horas y reclama recompensa, 1 hora y reclama esto y 3 horas. Ok. Gestor del stream. Te presentamos inutilidades. Estupendo. Ah, vale, que me está comiendo la cabeza. Venga, quita ya, coño. ¿En serio Fortnite? Joder, sí que me han dado la tabarra con Fortnite, bro. Y Fortnite, que si son muertos. Busco entender cómo pongo aquí un puto drop. Vale. ¿Cómo poner drop? Y
su canal. Oh, como me está comiendo la cabeza. Como se me ha actualizado, como que se me ha reiniciado el chakra. Ah. ¿Te matan al fondo? Voy un momento, por favor. Espérate, que si no explota la casa. Ah, pero... Ah, bueno. Vamos, me llega a decir eso y ahora mismo exploto la casa, si te lo digo. No, sí. La casa está allá. No te digo más. Oh, autorizamos. Creo que me estoy sacando bien la pinga, ¿eh? Tengo los drops puestos en mi canal. Ursala, que me... Y yo, métete calla, me lo prometiste a ella. Pero si ya estoy. Ah, pues invítame. Más que me has dicho, estás haciendo una cosa de tu canal. Sí, eso estoy haciendo con el... Con el ordenador. Incluso que cuando empiece a jugar a reuniones se te dan dentro de todo. Un dúo normal y corriente. Yo recogerla. Buah, Bruston. Si te espera, valdrá la pena. Porque se han sacado ya la polla. Madre. Hostia, qué guapo. Por fin han hecho algo con su vida. Por fin han hecho algo con su vida. Espérate. Perdido mortal. Es un poco mierda. La verdad. Yo el instituto. Sí tengo. He estado esta tarde haciendo cosas, ¿sabes? Pero digo que sí, mañana va. Mañana no. No, ¿qué coño? ¿Mañana? Pero da, listo, anda. Si ¿qué quieres, clasificatorio? Si que ir, ¿eh? Party. Espérate un momento, no tengas tanta prisa tú. Buah, ya está. Yo no me lo pienso dos veces. Pago dinero y jugamos, ¿vale? De verdad, dice. La pregunta es por qué no. A ver qué me piden. Estoy terminando, ¿eh, Samu? Tranquilo que me quedo un poco más... Si no, más me echo yo contigo. Una a ella. No, si yo lo digo porque yo hoy tengo mucho sueño y me quiero agotar tempranillo, o sea. Vamos a jugar entonces ya. Y luego si eso más tarde... Hago toda esta mierda. Tú y yo lo vamos bien, ¿verdad? Clasificatoria, ya, pues ya está clasificatoria. Me tendré que matar a todos los niños ratas de oro. Bueno, yo no tengo nada. Yo literalmente ni he jugado clasificatoria porque estoy hasta la polla. ¿Quieres que ponga una normal después de esta? No. Bueno, depende de cómo nos vaya. Vale. Que yo no he jugado ni una, ¿eh? Hoy al Fornite. Fornite. ¿Qué tanto me escriben al WhatsApp, tío?
¿Qué tanto me escriben al WhatsApp? Pero sabes lo que pasa. Ole, ha venido rapero. Yo no sé, yo me estoy volviendo ahora más raro. Es como una especie de pinga. Los porros no los tomen, Samu. ¿Cómo te ha ya ido tarde. El día de hoy, bro? Bro. Sigue vivo, Samu. Ya estoy, ahora, dime. Que digo que cómo te había ido el día hoy. Mira, ese que estoy, a ser sincero. Yo ya voy. Pues no sé por qué voy, porque mira, estoy pensando si mañana, imagínate. Pero es por el tema de que me dijiste que ya te iban a suspender porque le salía de su coño y todo eso. Exacto. Claro, es que... Pero si no vas, no ves a tu novia, ¿no? Y si vas, sí la ves. No, pero a mí, si no voy, la veo luego. Ah, bueno. Tampoco hay gran diferencia, a ver. Claro, pero a lo mejor ella ni va tampoco, porque como lo tiene ya todo aprobado. Pues ya te digo, a lo mejor te sale bien la jugada, piénsatelo y lo que más te convenga. Porque es que, la tía tío, ya sabes que es una puta guarra. Es cuestión de cómo me levante. Ah, bueno. Eso está muy bien pensado. Si yo me levanto con un sueño de esos muertos, pues no iré. Si yo me levanto con nada de sueño, o me levanto a las 7 o por ahí, que es lo que me pasó el día que no fui, pues iré. Porque no, mi casa no va a nada. Oye, ¿me puedes hacer el Lidesca? Que el pin cada vez que juego contigo es supremo. Me gustaría dártelo, pero como estoy ahora mismo con el ala delta, aparte que pillo un arma y me escondo un poquillo. Que es supremo, o sea, te va fatal, en serio. Sí, sí, te lo juro. No sabría qué decirte, porque como a mí, no sé, ni siquiera si me va bien o mal. No, en plan, a ti te irá bien, lo que es que no será compatible o lo que sea. No te creas, ¿eh? Porque últimamente me está dando fallos. Voy. Uy, bro, estoy chungo. Estoy intentando ir, pero entre los materiales y la arma que llevo... Vamos a ver, ¿pero qué es? ¿Porque hay un boss o porque hay mucho guiri? Porque me he cargado... Vale, tengo un lanzaventosa de esos... Sí. Que es infinito, yo no sé si hay, yo creo que es infinito, vamos. Tienen que estar cerca, ¿eh? ¿Tú tienes los de los sordos? Están debajo, sí, están que han cogido un sótano. Eso. ¡Ah, lo tengo detrás! Ah, no, no, que son los bots estos. Ah, bueno. Madre mía, yo que los bots pegan salto y todo, ¿eh? Los boss. Vale, pues no cuando quieras matamos a los boss y yo. Vente, vente. Yo, pero que hay un puto jefe. Gracias. Sí, 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 por si quieres matamos. ¿Sabes? Hostia, bro, que se están pegando aquí. Vente, vente a por aquí. Sí, pero me puede hacer San Jacobo y guardar esto. ¿Está congelado el San Jacobo? No, está congelado con los gritos ya de maricona. Va al frigorífico. Lo abre abajo y como un producto frito es de calentar y ya está. Porque no es esto que es un puto... ¿Y yo tiene algo de vida? No, tío, no. Que gasto 80 cargadores, tío, los boss estos de mierda. Pues ten cuidado que aquí hay gente, ¿eh? Sí, ya lo sé, sí, ya me he pegado con ese. Estás tú. ¿Muerto uno? Vale, bien. Pero... No, tío, no ven... No... Es que... No, tío, bodyblock, no. Escúchame, yo no quiero estar en esta ciudad bro, de mierda tengo... con los boss. No, ya es que no, la cosa ya no son los boss, la cosa es que... Esa es la cosa, ellos que me viene un pavo con una escopeta que dispara como un puto fusil, dispárate, toma, toma. Toma, ven, que tengo aquí esto y esto. No, no, no puede ser, tío. No lo puedo coger porque estás tú. Es que vaya mierda. No, es que... Sin materiales, dale no me otra, deja escalar, dale no otra, me deja coger dale las otra, de esas. Dale otra. ¿Qué pasa de caer en una ciudad con boss? No te salga. Pues ya que todas tienen boss, ellos.
Qué asco de juego. Y me ponen en oro, ¿sabes? Como si yo en oro... Madre mía. Es que para que tú lo entiendas, ese tío lo había disparado yo. Y te ha seguido y me he metido en la casa a echarme el botiquín, ¿no? Y han venido la jefa de los boss y otro boss más chupándole el culo a matarme. Me he salido para afuera. Me he metido en otro sitio. Venían los otros, he ido a ti. Me ha dado mi escudo. No puedo cogerlo, esto lo otro. Tampoco, madre mía. No sé. Samu, ¿tú mañana madruga? Sí, voy, sí. ¿Te va a salir algo para que ponga otro? Pero si yo, cabrón, ¿no? Pero ¿por qué te ha salido? ¿Por qué no? Yo sé. Porque hay que quitar... Que vas a poner normal, vale. Sí. Y yo, mañana, si madruga, ¿jugarías por la mañana? Si madruga, ¿qué hora? Yo que sepa, tipo, tú, que eres ya a la escuela. No, es que no lo sé, bro. Ya, pero no sabes si vas o no. Y si no vas, listo. Puedes jugar por la mañana, ¿no? Sí, claro. Ya, es que lo digo porque estoy por comer y me a dormir. Y a mí no me importa pues mañana. Que quieras, pero... Pero es que yo no te lo aseguro, ¿sabes? ¿Y si jugáramos mañana también? ¿O eso no te gusta? Yo que sé, me dice ayer de que estás jugando con un amigo y mañana juegas conmigo hasta que me vaya y ahora me dice eso, yo que sé. Tú sabrás, yo no te voy a obligar a jugar, pero yo he llegado aquí a las 8:30 para jugar contigo y después de dos partidas me dices que te quieres y yo qué sé. Lo que pasa, pero... Ayer no te fuiste hasta las 12 o a las 11:30, ¿sabes, cabrón? Sí, porque ayer no tenía que ir a la escuela por el día, era por la tarde. O sea, hoy pues, no tenía que ir a la escuela. Pues... Para que me entiendas mejor. Pues yo qué sé, tú sabrás si te quieres. Es que tú me has dicho, me voy a acostar temprano. Claro, temprano a las 11:30, 11, ¿sabes? Bueno, pero vamos, que si te quieres ir, vete y yo. Ya, yo también me iré. Pero... Me gusta. No, me voy a quedar a jugar, Vamos a caer donde no hayan boss, tío. Busca algo. No sé. Voy a caer aquí. Lo que pasa es que cada vez que estoy jugando, lo que me toca apoyo, pero... Estoy leyendo unas cosas del profesor. ¿Una zambomba? ¡No! No voy a ir a verlo. Paso, pero vamos, escúchame, caemos donde tú me digas, Ahí vengo. Bro, a las 10:30. Eso. Yo me comí los huevos, tío. Madre mía, el maestro este de polla. No pide nada, a ver, colega. Un cabrón, Samu, un cabrón, a lo que es. Bueno, lo que me ha tocado. ¿En serio le he dejado una bala, tío? Muerto. Bueno. Está allí al fondo. Bueno. Increíble, vaya. Charte, que ya pone otra cosa. Vale. Porque esto no va.
Aquí hay que campear. Ah, listo. Madre mía, tío. ¿Con tres cosas más? Joder. El maestro veo que la apoya hoy bien, ¿eh? No me ha enviado cosas ni nada el colega, a ver. ¿Se cree el tío que yo estoy tocándome a los huevos en mi casa o algo? Para el maestro. Un montón de... Venga, tienes que venir este día al instituto. Este día también tienes que venir. Este día también tienes que venir. Y luego aparte... Sí, pero es que luego aparte quiere que le haga un papeleo para que me den a mí mis papeles. Bueno, bueno, bueno. ¿Algo más? ¡Oh, oh, oh! La picha no... ¡Ay! ¡Coño! ¡Es estupendo! ¡Ay! ¡Vamos que nos vamos! ¿Lo bueno? ¿Lo bueno? Yo soy el mejor. ¿Por qué otra cosa? ¡Pintar azul! Espérate, hombre. ¿Tí? ¿Azul? ¡Bro, bro! ¡Blue! ¡Azul, azul! Oye, pero... Que lo mismo, esto es lo que tú quieras. No te paras nada, bro. Vas en el juego... poniendo partida tras partida aquí, a tope. Más que... me ha dado tiempo. ¿Se te da bien la pistola pesada? Me da igual. ¡Yo! ¿Qué me ha dado a mí el pavo este? Pues está tocado la mosca esta de la mierda. No. No, era verdad. Buena. Y el otro está tocado. Bueno, tocado. Tampoco tanto, pero yo qué sé, tú me entiendes. Que le he dado un escopetazo. Estará a 100 de vida. ¿Lo estás reviviendo? Lo estás reviviendo. Pero como hay 200 estructuras. Ay. Buena. Amigo puta. Muerto uno. Ah, te cara me viene la mosca esta. Ten cuidado. Están los dos abajo, ¿eh? Se lo he dicho, que tengan cuidado porque los dos estaban. ¿Sí? ¡Yo! ¡Que no muere! ¡Hostia, madre mía! Me estaba curando y más abierto, cabrón. Mi tili ahí sí ya en la 100. Se va a curar. Sí. Vale. Tío, en la cabeza el 33. Tomate un pez. Buena. No, no. No tiene sentido. Estamos jugando bien, coño. Claro, si cuando jugamos las partidas también las juego bien. Vale, que esto no es lo mismo. Muerto la puta mosca esta. ¡Oh! Bueno, le he cogido para... Está tocado, ¿eh? ¡Oh! Con la pistola creo que no he dado ninguna todavía, ninguna bala, ¿eh? Es mío. Hostia. Por detrás. No, se me han enchufado. ¿Muerto? No le he dado ni una. Muerto. Quiero comer, tío. Buah. Quédate aquí porque míralo. Rompe aquí arriba. Vale, es mía. Cúrate.
Muerte uno. Buena. Una paliza la estamos dando, ¿no? Ok. No. Le he matado a Pico y yo a Mosca. Mamá mía, vaya escupita a subir a veces que es. ¿Has visto lo que le hemos hecho? La que le he metido, a ver, y entre tú y yo, madre mía. La virgen, como ha caído el palo humo ese. Lo que tendríamos que hacer las públicas juntarnos tú y yo. A ver qué pasa. ¡No! Oh, me han cogido entre los dos, Dame tu pez si puedes. ¡Hostia! Venga, que los distraigo, Que le lío. ¿Muerto uno? ¡Ah! ¡Mata el otro! De puta, tiene buena puntería, No te estás expulsando a un pavo. Sí, un puto niño rata. ¿Muerto uno? Me viene la mosca. ¿28? ¡Ah! Bro, la skin de la mosca le hace esquivar balas, Te lo digo yo. Sí, 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 te has tirado conmigo. He intentado editar para no... ¿Sabes? ¿Muerto? Jugando esto sí te dan ganas de jugar ahora a una pública, ¿ves? Tú juegas esto... Y te anima más, ¿no lo ves de esa manera? Uff, sí. Ahora echamos una pública a ver cómo sale. Madre mía, tío, si es que... Pero creo que son las armas en parte. No, porque ellos tienen las mismas que nosotros. No, no, no me entiendes, pero que digo que lo hace divertido son las armas. Ay, y yo me han cogido entre los dos, pero la blanca no la hemos calado, la otra está un tiro. Buena. Cabrón llevado, a ver. Venga, pues echamos otra y jugamos pública o echamos ya la pública. Iría pública, la verdad. Pero pública, pero venga. Cayendo bien. Venga. Vamos a probar. Hoy en verdad tenía ganas de jugar contigo, ¿sabes? Bro, yo mañana no voy, que le follen al instituto. Mira, que me ha escuchado ese qué. Que mañana vamos a jugar. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Vamos, lo pero sé. Pero escúchame, yo voy a intentar irte. Yo voy a intentar irme mañana temprano a casa de mi novia. Vale, no pasa nada. A ver, si quieres hablamos ahora más tarde lo de los horarios a los que vamos a jugar. O sea, tú me dices, mira, pues para esta hora te conectas. Ya. Y yo, ¿esto qué es? Ahí en mi papelera tirado una cosa. A ver un momento, Oye, mamá, ¿puedes venir? Mamá. Joder, tío. Mamá. No, este papá es gilipollas. Buah. Dale listo, bro, yo. Voy. Pero, ¿has puesto ya la pública? ¿No te sale? Se me ha bugueado. O sea, me sale sesión de juego. Tía, veremos a ver que hay que jugar otro creativo. Ahora sí, ahora sí. Ha dejado, Que si no dejaba, no íbamos al creativo.
Yo creo, Samu, que no te quiera probar porque sabe que la atascaste al baño. Madre mía, que... Bro, dime. ¿Tú mañana qué horas tienes que ir al instituto? Buah, pues creo que a las 10 y algo. O las 11. ¿De la mañana? Sí. Es que no hay hora exacta para ir, pero sobre esa hora quiero salir yo. Porque tengo que ir a recoger mierda. Pensaba que tú eras mi madre. Bueno, esto ya lo tiro. Bueno, pues, lo dejo aquí para que se si lo me si me despierto. Esto me he encontrado esto en mi papelera sí. Y yo esto no me lo he comido. Y quiero hablar con mi madre a ver esto. A ver. Bro. Dime. Si me despierto así temprano, si quieres que hagamos un ratillo por la mañana, una orilla o cosas así. ¿Qué quieres hacer por la mañana que no me he enterado? Que si me despierto, si quieres podemos estar 20 o 25 minutos en plan juntos en la calle. Vale, me parece bien. A mí me gusta la idea, vaya, yo mira, me levanto, yo... me lavo la cabeza, sí. ¿No? Y me visto y salimos. Hostia puta, tío, todo el rato los putos bots, tío, me tienen hasta la polla. Joder, me da polla, no. Es que los bots estorban es que, demasiado, bro, tío, sincero, es que... No hay ninguna ciudad que no tenga bot. Y sé que es la pura verdad, pero es que es lo que hay. Porque es que ahora han puesto, calla, en cada puta ciudad un puto... mierda. Sí, para el medallón de mierda. Sí, para apoyar eso, tío. Y da un puto coraje que es que lo flipa. ¿En los micros te pasa algo, ¿sabes? No sé, la verdad. Echar un vistazo yo a los micros. No. Ah, ¿no? Se escuchaba raro. Y yo, es que la OP estaba mejor. Bueno, la OG, perdón, la OG era, ¿no? Sí. La OP era otra cosa. OP es como tengo yo el culo, operativo. Hombre, eso siempre. ¿Te imaginas? Y yo, la tía esta le estoy dando por todos lados, pero madre bro, mía, qué pesada. Está viniendo el compañero del que he matado. Pero, que se ha curado delante mío. Que ha movido bro, la mano. Bro, estoy muerto. La... I am dead. Bro, estoy muerto. ¿Cómo no me ayuda? Voy. No, ya nada, ya. En plan, no he muerto, pero el pavo está ahí. Madre mía. Mira el pavo, por ahí. Ah, esa es, madre mía. Se ve que a un banco. Vale, voy a hacerle una visita yo. Espera, pero bro. 44 muertos, buena, mi bro. Arriba hay un boss, ten cuidado. No quiero morir. Es el boss final dice, ese. A ver, proceda a salir la tía. Va, me cago en tu muerto. Pues le he quitado todo el escudo y toda la vida esa de mierda que tiene. Que las lapas ahora explotan antes. Ya no se quedan pegadas y explotan. Tendré que cagar en su puta madre. ¿Qué se supone que hace ahora la lapa, bro? Es como explotar varias veces. Me ha matado el puto botillo. Dale a otra, sin salirte. Sí, le da. Buah, y yo, es que yo no sé de ciudades que no caigan bote. No sé, pero te voy a contar algo de mí, ¿vale? Mira, yo dime. Actualmente he dejado de comer muchas cosas, pero no las he dejado de comer, simplemente he reducido las cantidades. Como sean temas de bollería, chocolate, intento no comerlo. Pero a lo mejor un día te da por, ¿sabes? Darte ahí el gusto. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho que es las galletas de Oreo, ¿vale? Y me gustan las galletas de Oreo. Y hay muchas cosas con galletas de Oreo, como puede ser chocolate, turrón, mil cosas, ¿no? Bueno, pues me encontré en mi papelera un turrón de Oreo tirado y yo ni lo he probado ni lo he visto en mi vida. Decirle a mi madre que quien se ha comido esto, porque vamos. Todo esto, ¿eh? Vámonos, vamos. Ya. Mi comida, vamos, chaval. Un turrón entero no me voy a comer, pero podrían haber dejado un trocito.
Por cierto, no como, que sepas que no como cosas de estas, no porque vaya a perder músculo ni nada, sino más bien por el abdomen, por los cuadritos, porque tengo que bajar la grasa corporal y esto no me interesa comerlo, vaya. Es un sacrificio, Samu, lo mejor es tener una novia y punto, ya te digo yo. Y tener a la novia y dejar ya los entrenamientos y todo y pasar tiempo con ella y que tu novia se dedique okay. a cosas que te dedicas tú. A eso creo que es lo mejor. ¿Qué te parece el plan, Samu? Espérate, vamos aquí, bro, mejor. Vamos para allá. Me parece súper. Hombre, yo lo estoy viviendo. Tú lo estás viviendo. Yo pronto, que harás que no. Porque... Sí, yo creo que sí. Se dice fácil ese que es. Pero no digas pronto, no digas pronto nunca porque luego te lleva alguna sorpresa. Te lo recomiendo. Ok. Palabras sabias, Ender Samu. El Samu tiene ya mucha experiencia en esto. Samu está viejo. Yo soy un mierda. Bueno, según cómo lo miras. Si lo miras como un amigo, no es tan mierda. Si lo miras como otra cosa, bueno. Puede ser, no sé. Tampoco vas a ser perfecto en todo, ¿no? Tienes arma. Ya, hombre, yo soy perfecto en todo, ¿sabes qué? Bueno. Hostia, tío, me viene ahora un pavo con una puta escopeta. Nah, tío. Es que no se puede en este juego, macho. Nah, me va a rematar, da igual lo que haga, me va a rematar. Si a un tío que tiene dos armas y me ha matado porque yo no tenía armas, ya está. ¿Qué? ¿Uno o dos? Uno. Está tocado, ¿eh? Por lo menos dos balas de AK le he enchufado. De una que he conseguido ahí en el pasillo. Bueno. Te voy a rematar por perro, vamos. Vamos, por perro nada más. El tío con el puto escudo y todo, ¿eh? Vaya. Qué asco de gente, ¿eh? Te lo juro. Tú sabes que ahora lo malo, ¿no? Dímelo tú, ¿no? Para no saberlo. Espérate, es que miren mi vida. Ah, vale, es el amigo. No, el amigo no es mi vida. Al menos tienes materiales. A ver tú, la que le quería enchufar al amigo, como venga. A ver tú, yo ese me que estoy recompensando estoy bien. Estoy deseando que se ponga la escalera. Que estoy a 20 de vida, bro. Buah. Si aquí me tocas un botiquín. Ah, bueno, si aquí no está ni el cofre. Bueno, banda. Me sirve. Sirve. Oh, bro, acabo de encontrar, vamos, vida, paz y armonía. San Bombella, tienes que tomarte. Va a ver tú lo que hay aquí arriba, ese que es. Va a ver tú lo que hay aquí arriba. ¡Madre mía! De gitano. ¿Tienes para montar una fiesta? No sabes tú bien.
Mira, vaya hombre gitano de mierda. Madre mía, en mi casa, ¿no? Con el sacador. Eso será verdad y todo. Ya me has cazado un perro, Samu, el escudo. El escudo y lo que no es el escudo. Madre mía. Me cago en sus muertos, tío. ¿Sabes todo lo que había ahí? No, porque el juego es una puta mierda. Madre, ya viniste. Vente. Que me encuentro la basura tirado esto. Sí. Aquí es mi basura. Sí. Y yo esto no lo he comido. Ni yo tampoco. Ah, muy bien. Entonces he venido a preguntarte quién se ha comido esto. ¿Dónde es? Dios sepa de dónde es. Bueno, pregúntale a la tita, a ver qué dice. ¿Qué tiene proteína este chocolate? ¿Cómo va a tener proteína esta mierda? Qué malo, en verdad, ¿no? Lo que tiene. Pero luego tiene cosas buenas. No, no, no. Esto te lo has tenido que comer tú, yo no me he comido nada. Hola Sergio, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que es, manín? ¿Quién tú? Sergio, cara de bolsa. Oye, ah, que no puedo apuntar porque tengo la puta mierda esta. Me ha jodido todo el disparo. Pues nada, aquí echando una. Tu maldita una madre, cara de bolsa. No soy su colega, no soy su hermano, primo. Aquí lealtad, sí, para que con lealtad. Mamá, lo que te has dicho. Yo, vamos donde te salgas de la polla. Muy bien. Dice que cara bolsa tú. Mamá, manito, te has respondido. Sergio, mírate al espejo. Tu padre es muy viejo, podría ser tu abuelo. O tu consuelo. Para lo que te acabo de decir, manín. Eres tan feo que te presentas a un concurso y dicen que no admiten participantes profesionales. Pero tú no eres profesional, tú simplemente me la vas a mamar. Parece que lo acabo de partir, ¿verdad? Sí, sí, literalmente cogió y ahora escribió... Escribió, pero como hostia, en forma de coña... Voy y te pego, pero... O sea, te digo, voy y te pego, pero tipo de broma, ¿sabes? Oh, Sergio, no sabes con quién está hablando. ¡Yo tengo navajas, Sergio! Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Te cojo y te pelo, cara de bolsa. O sea, que vente para que acabamos de matar... Acabamos de matar al rey este... Que va a matar al rey este de mierda y yo nos vamos a quedar con sus cosas, le vamos a robar. ¿Qué te ha dicho? Que te deja en el hospital de Chill. Espérate. Que vamos a matar también aquí a este cara jaula, pero... ¿y yo? Este no sabe que yo soy amigo, que yo soy amigo del rey, ¿eh? Pero, vente para acá, hombre. Toma. ¿Cómo que vaya para allá si yo voy a morir casi? Madre mía, manito. Tenemos la ruina, cha. Se ha ido. La ruina, madre dice, mía. Mira mi vida. Cara de bolsa. Madre mía, se tira un regalo, pero esta nota... ¿Dónde estás tú? Pero si está aquí al lado mío. Ese que es que murió, cabrón. No, no va a venir, ¿no? A ver. Sabemos lo que podemos aquí. Pero ¿por quién muere? Por la puta reina esta, ellos de mierda. Está con su muerto, ellos ya, la pava esta, la que te está liando.
Mamma mía, la que le acabo de dar a uno, sé qué. Mierda, que viene. El puto compañero se queda va reviviendo mi tarjeta. Pero bueno, que no rompe ni la pared, ¿eh? En lanzagranada y yo. Está... ¡No! 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 Esa que era un cara de bolsa, así de claro te lo digo. Mira, me cago ya en todas las patas de la silla del mundo. Mira mi casa, la has convulsionado y todo, tío. Ya está mi madre que quiere explotar la casa, tío. Entre que parte una pared y la ventana se queda flotando. Luego tiro una bomba y no parte la pared del enemigo y que luego voy a sacar la escopeta y te coge. Madre mía, tío, qué chupapija, hermano. Me da risa, en verdad, cómo me habla el Instagram. Tienes no sé cuántas personas que te siguen y tú a ellas no, ¿sabes? Sígala. Y yo diciendo, ¿eh? Ahora voy a seguir a los ciento y pico que no sigo. Ahora voy a ir a darle ciento y pico veces al botón. Muy bien. Hace frío ya, ¿eh? Me cago en mis muertos. Vivir donde vivimos Sergio, no se Sergio, cara de bolsa, así de claro te lo digo. Escúchame, te está diciendo que si sos un gitano o no sos un gitano. Lo diga ya. ¿El qué? ¿El qué? Que sea un gitano. No soy gitano, pero soy el que a tu madre le come el ano. Yo pienso que tener una esclava limpiando para mí es la solución a los problemas. Pero no una esclava cualquiera, en falda, con una estatua de una cobra de oro en la espalda y un sombrero de burla. Ya sé a quién te puedes poner. Ahora me dices. Yo me pondría a la Saima. A la madre de Sergio. Ahora me la pongo. Escúchame, que me está diciendo que te va a hacer rapero. Ya mismo, Isamu. Ya mismo estoy en la FMSS esa de mierda. Hombre, pues ya te digo que si puedes subir. Tienes que cargarte a todos los porreros del parque primero, pero vamos, que sí. Vamos ya para allá. Si es que no te daría risa ni nada, y yo lo que es, tú vas al parque de los porreros y cada vez le diga algo y el amigo diga, porque está más abierto que un pulpo, y ya, dice eso perfectamente, ¿no? Y ya para la batalla, te la dan por ganar, y encima como que te comen ahí 200 gritos del colega de, oh, es que lo que ha dicho, tío. ¡Ah! Hasta que le saco una navaja, se la hinco en el cuello. Eso ya sería algo, bueno, me gustaría verlo, pero tipo, sería como que te atacan todos, se hacen la maná. Del elefante. Escucha una llama. Jugando al Fortnite no me quiere ver la gente, hermano, muy mal. Menos Sergio, que lo hace. Como un vídeo de una rusa que no aguantó y se puso a llorar. Ah, bueno. que lo que me dice Sergio también me dice. Como un vídeo de una rusa que no aguantó y se empezó a llorar. Y yo diciendo, pero Sergio, por favor, ¿eh? Ahora ya lo he entendido, eso lo he visto yo. Le dijo algo de su padre muerto o algo y se empezó a llorar en la batalla. Yo le diría a la tía, te voy a dar como a tu padre muerto en la tumba. Y ya está. Nada, mentira, en verdad no, pero... No sé. Eso pasa por llorar mucho por todo lo que te pasa en la vida. El padre alcohólico, bueno, y el mío también. Escucha, yo que es un personaje, te lo juro. Mi padre alcohólico, yo no lloro por él. Mejor dicho... Es que no, en ningún momento. Yo qué asco de lanzaba entonces, en verdad, ¿eh? Una fucking mierda. No me interesa usarlo, Samu. Yo te doy mis consejos. Aplícalos a tu manera. ¿Qué, vamos por gente o qué? Bueno, si yo me mataba a dos. Sí, pero hombre, un poquito más. Yo que tengo mucha hambre, tío. Quiero matar para comer. Entonces Sergio es maricón, ese que es como me dijiste. ¿De dónde sois para ir a robaros el compra del Mercadona? Pues yo creo que es de Argentina. Porque... Por cómo escribe... Tiene pinta de ser... No me lo creo. Se me ha quedado el coche atascado.
¿Ese qué? Aquí están pegando, gitanos, payos, moros, argentinos, de todo. Pero, bro, ¿cómo has llegado allí tan rápido? Si te porque he visto. Tengo un lanzaventosa. Es gallego, bro. A ver si le quedamos españoles. Gallego. ¡Carmiña! ¡Abra la puerta! Es que perfectamente me imagino lo que le has dicho, a ver. Madre mía. Que llamen al psicólogo de este hombre. Buena. Bueno, pues cuando venga a robarnos, tienes que saber que el segurata aquí se mueve, por lo menos. Hay aquí más gente, ¿eh? Negrata con tres patas. Ya voy, negra. Te voy a hacer la upa en la cama, hermano. A flipar. A ver lo que es un negro. Antes se me bugueó la granada de impulso, qué asco. Buah, te me ha quedado bugueado. ¡Oh, muero! Pero. ¡Madre mía, tío! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Bueno. Samu, que vayan quitando cosas ya del juego, como escalar, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Ah, porque bueno. Me ha pasado una cosa que, bueno, ¿y ahora el amigo también o qué? Me ha matado un manco que le ha dado rápido a los botones. Bro, salte el paso de echar más pública y yo. ¿Jugamos entre cosas de Fortnite? ¿Algo que haya por ahí suelto o lo que sea? ¿O ya estás cansado voy de jugar? No, sí, vamos a jugar otra cosa. Es que te lo digo porque si no también podemos probar a cambiar de juego. Es que yo los que tienes tú no tengo casi ninguno. Tienes Rocket y GTA, ¿verdad? El Rocket me lo tengo que descargar y el GTA no. ¿El GTA no lo tienes o qué dices? Que diga, el GTA lo tengo que actualizar y el Rocket me lo tengo que descargar. Uf. Ya sé qué vamos a hacer. Tú es que creo que lo que tienes son FIFA. En plan, yo si te dijera jugar un FIFA, si lo tienes. ¿Ves? Pero tú tendrías el 23 en tu caso. Te voy a mirar el perfil. Sí. El 23, el 22 tengo. Vale. ¿Y algún otro más? A ver, yo tengo el 22 también, ¿sabes? Pero. Parece que es como. Los FIFA es de los pocos juegos que no toco. Bro, yo también he pensado otra cosa de jugar, pero bueno. Dime. Mira, esto. ¿Sabes cuánto vamos sin jugarlo? Mucho. Tú, yo, ya. Me lo prometiste un día, no sé si te acuerdas. Yo creo que sí me acuerdo que te dije, nos tenemos que echar uno para uno de nuevo. ¿Fue eso? Sí. Bro, ¿te acuerdas del Adrián de mi clase? Ese que estaba todo pillado. Sí, bueno, pero pillado mentalmente, no por ninguna pava. Sí. ¿Sí qué pasó? Sí. Que le echó una foto cagando ellos. Ah, qué guapo. Y luego le atascamos al bate y no pudo cagar. Le eché una foto cagando al pavo, ¿eh? Ah, espera, que tú le echaste una foto a él. Sí, cagando. Madre mía. Es que está reventado, ¿eh? Las armas, elíjalas tú, las que te salga de la polla. Menos vale, la espada, que la espada es obligatoria. Ah, bueno, venga, azul, me gusta tu idea. Claro que sí. Esto y fusil azul, ¿no? Y mini, mira. La M4, azul, la corredera y el subfusil sin silenciador me he cogido yo, ¿vale? He cogido mini, vale, y mini. Por rellenar hueco. Vale, yo subfusil no quiero. Dale. ¿Y no usamos curaciones mejor? Lo que tú quieras, a mí me da igual. ¿La usamos? Vamos, si no? Quieres mejor a no usarlas para que sea más frenético. Venga. Ya está, sí, está bien. Yo cojo su fusil porque soy muy de spamear. Ya lo sé. Pero spameo porque si no, no sé cómo coger
la de esta, ¿sabes lo que te digo? Bueno, bueno. No sabía yo que iba tan lento esto. No es que vaya lento, el que va lento eres tú, cabrón. Bueno, eso puede ser. Hombre, la verdad que sí, estoy... Bueno, va. Es que podríamos estar construyendo así hasta, vamos. Hasta que te la coja. Oh. Y te mate. ¡Uf! Buen PvP. Bueno, está bien. Vale. Bueno, para... Vale. Métete en el otro lado. Dale. Cuando tú quieras. Dale. Oye, va a ser tu primer PvP. Bueno, mi primer PvP también, pero digo, para calentar y eso está bien. Sí, pero es que no me mola el tema de los PvP contigo porque siempre me ganas tú ya de primera a la altura. Eso ya te lo dan como bonificación. Pero me la gana no, porque si quieres, me la puede ganar. Que vamos, que va el personaje andando con down y dice, es que si no sprinto, madre mía. No. Pues sprinta, cabrón. Y eso te da una ventaja que a las que no... O sea, es como injusto, pero, es como que no empezamos a la par. Pero ¿por qué no sprintas tú también? Si me da paja darle ahí al botón. Ah, pues ahora no sprinto para que empecemos. No, sprinto, dame caso. No, tío, si ya estabas para tu casa, vamos, estaba ya ahí mirando la estrella, el cabrón. Venga, dale, vente. Ah, no he sprintado y encima me he caído. Ah, vamos a empezar de nuevo. No, yo, cabrón, sí, que eso sí, no pasa sí, nada. Me caso. Que eso no pasa nada, y yo, a mí me dio pela. Bro, porque las estructuras no se caen. Porque yo, aquí, arriba. No, rosa. Ah, no puedo. Ahora. Vale, listo. Sprinta, ¿eh? Me he sprintado para que veamos ya más justo, ¿eh? Vale, pues ya no sprinto. Bueno, no he sprintado. Empieza a construirme el castillo a la finipón. Uf, estoy tocado. Te he cogido la cabeza de una manera. ¡Hostia! Estoy abajo, no te tires, que subo. Vale. O me hago un cubito a media altura, como yo vea necesario. Lo que tú veas necesario, exacto. Como tampoco hay cura. Bueno. Que ahora me callo yo, a ver. Es que lo que tienen que poner... Para pues no te veo, ¿eh? Por ejemplo... Que tú estés construyendo y puedas correr mientras estás en lo de construir. Porque a mí, por ejemplo, me abre el menú de, ¿sabes? Uf. Ay. Joder, macho. No veas cómo estás resistiendo, ¿eh? ¿Cuál cucaracha, eh? Escúchame, pero es que también, es que no te voy a decir mi vida, pero es que estoy súper tocado. No, ya te digo. Yo creo que igual de un escopetazo me mata. No, bueno. No sé. Me quería que decías que tú a mí de un escopetazo me mataba, te me matas con un tiro de fusil. Vale, he visto que te has caído. Sí, me he caído porque pongo la escalera ahí y luego ya me da paja ponerla bien y como no la ponga bien, no voy a entrar nunca al cubo. ¡Hostia! ¡Puta! Dos de vida. Buah.
Este es mi momento. Hay que... ¡Detrás! Me he enchufado. Para mi gusto, tengo que mejorar las construcciones que hago. Oh my god. No había tu tocado. Y yo cada vez te estaba acercando más a matarte a lo tonto. Claro, claro. Poco a poco, en verdad. Te recomiendo que antes de empezar el PvP no empieces con el papel en la mano, que empieces andando normal y ya cuando vayas a construir lo sacas. Porque es que si no pierdes, aunque sea un poco, pero pierdes tiempo. ¿Eh? Vale. No te faltaba tanta razón, ¿eh? O sea, hacerlo y ha cambiado todo, vaya. Ahora soy yo el que está arriba. Pero no por mucho tiempo. A mí lo que me cuesta mucho es bosearte, porque tú no eres de quedarte en cubito, tú subes para arriba. Es lo único que hago. Yo no me quedo en cubo porque... no sé. Voy siempre por aquí. Por ejemplo, si estoy en una partida, ya ahí sí, porque... si tengo curas y aparte el PvP... No, pero yo no digo eso. Digo que no eres mucho de estar quieto, que te gusta estar más en movimiento, ¿sabes? Ah, sí, claro. A ver si ahora puedo. Mira, a ver, ahora lo conseguí. Ah, no, no. A ver. Mira, ahora lo he hecho. ¡Hostia! ¡Oh! Pero bueno. Nah. ¡Oh! Te ha robado el juego, bro. Buena, buena. Te ha pegado un robo al juego, tío. Increíble. Ah, mira. Veo que allá, para que los PvP estén más intensos, te ponen el papel. No, 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 habla, habla. Bueno, ahí me la he llevado. No te digo yo. Es lo que tú dices, a mí no me gusta estar encerrado un puto cubo. O sea, me salgo lo más rápido que puedo del cubo. A veces es bueno estar encerrado en un cubo. No te digo yo que no. Oye, yo no sé cómo ha podido ser. No. Bueno, bueno, bueno. La que te has librado, a ver. La que te ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Se qué! Madre mía, está mejorando la cosa, ¿eh? Ahí está. ¡Uf! ¡Madre mía! Esta aquí la ha sido de la buena, ¿eh?
No me lo puedo creer. Wow, I am so good, bro. Me ha traicionado, ¿eh? Siempre te hago la misma, si te das cuenta. Siempre subes, te pongo para... Sí, porque estaba pensando techo otra cosa ahora. Sube haciendo 90. Ay. En plan, ¿qué me has dicho? ¿Que subo haciendo 90 o...? Que subas haciendo 90 y no pongas rampita y rampita porque te la cojo con nada. Puedes tener razón. Ay, para. Hola, bro, no me da. Hostia, que me ha dado. Y yo lo peor es que no, ¿eh, cabrón? Nah. Voy a aprender de tus consejos. Que son las técnicas ya del Iván profesionales. El Iván matado. Sí, pero se ve Iván... todos los vídeos de los otaku. Yo creo que tú le puedes ganar al Iván, sinceramente. Sí, pero si yo le ganaba a todos los creativos en mis tiempos. No me preocupo. Yo lo que pasa es que esto suena como excusa lo que voy a decir, ¿vale? Pero las manos congeladísimas, tío. Yo te estás volviendo loco ya con los botones, ¿eh? Esto. Estoy viendo tanto botón ahí, yo que yo no sé cómo el mando aguanta, tete. Que de que controla, ¿eh? Echando ya gasolina y todo. Pero bueno, me han robado. No, te he editado. No. Te he picado en el cuerpo. Ah, la he cagado. ¿Te has caído? No, del todo. Casi la cago. Pero he sobrevivido. ¡Ah! ¡La ratilla! Uf. Estoy tocado, ¿eh? Estoy bastante tocado. Pero bueno, ¿cómo sabías que justo en ese momento iba a hacerlo? Predic se llama, bro. Ah, me ha salido mal, su puta madre. Más mala que hemos liado un momento tú y yo, ¿no? No, o sea, estoy bien. Lo que estoy viendo, que está ahí en el quinto pino de alto, y yo estoy intentando subir. ¡Oh, oh my God! No hay lo malo, no hay lo malo. Buen arte. ¿Qué? ¿Eso? No me renta porque si me paro hacia eso ya me va a tapar. O sea, me dice, haz 90, pero no me vale la pena hacerlo. A lo mejor que no sabes hacerlo bien. ¿No es dos paredes y escalera? Sí, pero hasta arriba del todo. Y luego ya pues sube normal de corriente. ¿Cómo que luego sube normal de corriente? Es que no sé cómo explicarte. Ahora me va a hacer la construcción si quieres. Me cago en su puta madre. ¿No te he dado la bala, en serio?
Mira, le estaba apuntando. O sea. ¡Oh! No te he matado porque no te he dado la bala. Un momento. No, no la he iniciado, que mira un momento el WhatsApp. Ah, bueno, espérate. Ya, dale si quieres. Es que pienso que cuando... Tíramelo. Que cuando haga los 90, me va a dar bala. No, porque yo también estoy construyendo, si podía. Lo que pasa es que la puntería se nota que la tengo jubilada, comparada como pegaba antes. En planta era todo cabeza y ahora doy, pero no es lo mismo. Falla alguna. Y tú, por ejemplo, no, tú en tu prime, como no. Pues no estoy en mi prime, con eso te lo digo todo. No está nada mi mal. Mi prime fue hace unos añitos. Me gustaría, Samu, jugar de nuevo pública antes de que te vaya a dormir. Pública o algo relacionado con que nos meta con gente. A ver, también podríamos jugar el 2x2 de antes. Pero... Ya, pues el 2x2, porque es que pública, tío, la verdad es que no me apetece. Es que el problema es que quiero jugar pública, pero no me gusta lo que pasa en las públicas que jugamos. Sí, bro, venga, ahora tú vas aquí, ya. El niño prodigio, a ver. Sí, sí, hombre. ¿Algo más? ¡Oh! Venga, un PvP me ha echado en pública. ¿Qué pasa? Dime. Un PvP me ha echado en plan 2 versus 2 de esto. Venga, vale. Mira, ¡pum! ¿O no? Uf. Digo, si hago esto lo tiro, no sé qué, he visto que no he podido. Vamos 2x2. Uf, me ha gustado en verdad los PvP. A ver cuántos triples. Escucho más que los botones de fondo, tío. Soy de mando. Y para ser de mando soy de puta madre. Mira que yo soy humilde, ¿eh? Hombre, la humildad. ¿Cómo puedo tener 200 estrellas? Ah, venga, vale. Ya no estoy en mi peak. Ahora estoy en mi prime. Verte con la nueva me jodió. Pero no está puesta para lo mío. Porque no me puedo olvidar. Bro, te quiero. Oye, hay una cosa que no te he dicho. Dime. Mañana, por la mañana, vamos a dar el pase y tal, pero... Por la tarde he quedado para jugar a GTA. El problema es que no lo tienes. Si lo tuvieras, te digo que te venga. Yo por la tarde no creo que estoy. Ya, pero de la tarde me quedo hasta la noche normalmente con la people. Si estoy en GTA y lo tienes, te puedes venir. Pero si no lo tengo, es lo jodido. O sea, si no lo tienes, coño. Hoy me siento bien con lo que he hecho. No sé por qué, tío. No sé. Samu, una barbita. Me estoy dejando que cuando la vea va a decir, vaya barbatiana, a ver, va a decir, vaya pelaca. Esto es un temazo. Vamos al rojo, bro. Vale. Vente. Trampa. Mamá. La que podemos liar con la trampa. No, esto. Ah, no, sí. Este ha quitado 100. No te preocupes. ¿Sí?
¿A quién se le ocurre elegir una escopeta? 48. ¡Papi, cuá! ¡Qué jugada más rata me ha hecho, tío! ¡Mamá mía! ¿Me se queda? ¿Permitirle? ¿Se queda? En ese gol. ¡Verte con la nueva meja, no, tío! No, me ha salido la ¡venga, choque! ¡Choque! La virgen, la que se ha llevado, a ver. ¿Está bonito, Chene? ¡Ay, no, güey! La lié. Pero, ¿qué haces? Pino. Te estoy dejando vivir y el tío ¿a quién viene se por le ocurre mí? Poner escopeta contra los de mando. Ya, que están zumbados. Que el tío le cuesta hasta editar, ¿verdad? Que falla una. Que bueno. ¿Muerto? Venga, coño, muere. Pesado, tío. Venga ya, ¿te quieres morir? Hostia, tío. Pesado con correr. No lo vamos a coger, ¿no? Esto nunca. Mira, está ahí quieto. Es que da gusto verlo, tío. Si es que así como no va a tener ganas de jugar Fortnite. Y este tío que parece que no ha jugado en su puta vida. Tanto creativo para esto, tío. Pasar sin de malo en el juego. Yo no entiendo a esta gente, de verdad. Todo el día jugando a creativo, jugando a competitiva, que si la kill. Y el tío no sabe ni editar una puta escalera. Joder. Eres un chupapolla y tu padre es un pescaperra. Por eso salió tu madre. Madre mía, bro, ¿te ha matado yo el bot? Sí, me ha matado. Porque juega como una rata. Por eso me ha matado. Ten cuidado. Jugada de niño rata. Si venga uno. Muerto uno. Muerto el escroto. Este, literalmente no. Su nombre casi se llama. Eso que ahí pone escroto. Buena, my brother. ¿Y por qué cuando jugamos contra gente así, que tenemos más cosas en vez de público, jugamos también? Porque sabemos jugar y ellos solo saben hacer jugadas. Pumba. Por ejemplo, nosotros 8-0, sabemos jugar, mira arriba a la derecha. Pero ellos saben hacer jugadas con lo que tienen. Ellos tienen ya las jugadas ratiles y claro, tú no sabes cómo contraatacar. Una jugada rata. Y yo nos vamos a echar una pública, en verdad, ¿eh? Sí que nos vamos a echar una pública ahora, después. ¿Me quieres rematar de unas maneras? Mira, mira, ya me va a rematar. Ah, no, no. Está calmado, ¿eh? Arrincónalo. Se ha dejado morir, ¿eh? Bro, me la deja ahí a mí sola para los dos, a ver qué pasa. Suerte. Muerte uno. Pim, 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 pim. Muerto loco. Gracias. Mira, yo lo que haría. A ver, espérate. A ver si quieren otra esta, vente. Venga, vale, que quieren otra, bro, que quieren madre otra. Mía. Madre mía, la que le va a caer. Mía. Sé como estos pavos no se cansan, tío. Mírate en el rojo. A ver, ahora van a poner otra arma. Déjalo a ellos, por favor, déjalo a ellos. ¡No! ¿Quieren otra vez la misma? ¿Ellos sabrán? ¡Qué pavos, tío! ¡No lo cambian! Ten cuidado. ¿Si hay más ese que tiene puesto allí? Entiendo que así, la verdad. Está mareado.
Es que me hace risa porque me pongo en plan, está mareado, ¿ves? No. Dale la. Pero. What the fuck, bro? What the fuck, bro? Tengo una pico. Esta gente es como what the fuck, man. What the fuck, man. What the fuck, man. Mi amigo no entiendo qué le ha pasado. ¿Se ha vuelto gay o Dios sepa? Yo edito esto y voy a por el pavo. ¿Por qué se ha ido el pavo? Este que estaba jugando conmigo. ¿Qué le pasó? Creo que está jugando desde la Play 5. Es verdad. Está jugando desde la puta Play 5.